this creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my lips slowly decay. Bury me in. Give me all the extracts. I'ma smoke a pound of it. Need a box of rap. Staring to a burning blaze. Gray clouds only fill my days. All I feel is rage. No escaping from this maze. Can Hola amigos de la página, hoy nos encontramos haciendo un nuevo video y nos vamos a la laguna más hermosa de la Cordillera Real, que es la Laguna Arcata. Así que si quieres saber cómo llegar a este hermoso destino, acompáñame. La única opción para ir a esta hermosa laguna es hacerlo con transporte público hasta la población de Totoralpampa. Para eso debemos dirigirnos a la zona de San Pedro, al populoso Mercado Rodríguez, y subir por la calle Luis Lara, para luego cruzar la calle Boquerón y continuar subiendo hasta llegar a la calle Venancio Burgoa, donde cerca de la esquina encontraremos una puerta de color verde lechuga, donde está la oficina de la Asociación Illimani de Transportes, AITRANS, que presta sus servicios en minibuses hacia las poblaciones de Tres Ríos, Bolsa Negra, Chuñabi, Lambate, Irupana y otros pueblos de la provincia de Sutiungas. Existen salidas diarias a partir de las 6 de la mañana y el costo del pasaje está a 25 bolivianos hasta la población de Lambate. Pero charlando con la persona que vende los boletos, se obtiene el pasaje hasta Tres Ríos o Totoralpampa a 20 bolivianos. El tiempo aproximado de viaje es de 3 horas. En el camino pasaremos por la zona sur de La Paz, la población de Ventilla, el Abra Pacuani, que está a una altura de 4.537 metros sobre el nivel del mar, hasta llegar finalmente al valle de Totoralpampa, donde en la última curva, antes de llegar a la población, deberemos descender del transporte para iniciar la caminata. Y bueno, con el primer paso inicia la aventura. Nos dirigiremos hacia el norte por el valle que va ascendiendo entre las montañas, hasta llegar al riachuelo, donde tomaremos el sendero de la izquierda e iremos bordeándolo hasta llegar a la primera laguna, la Aramcuta. Este primer tramo es de una hora aproximadamente. Desde este punto se debe ser muy cuidadoso para encontrar el sendero, ya que a primera vista no es fácil hallarlo, por lo que te recomiendo ir con un guía profesional y bueno, si me necesitas ya sabes dónde encontrarme. Si es que ya tienes experiencia en navegación y tienes a disposición un GPS o una aplicación para el efecto o un mapa, puedes continuar tranquilamente. Para eso se debe seguir el sendero por la ladera empinada de la izquierda hasta llegar a un pequeño charco donde se tiene una magnífica vista de la cara norte del Illimani. Luego de un descanso, seguimos nuestro camino y en unos minutos más estaremos en la laguna Quillucuta, o Quellua, como se ha hecho conocida. Hasta ese momento ya serán 2 horas de actividad aproximadamente. Si tienes suerte como nosotros, lograrás ver cóndores volar sobre el valle. Es un espectáculo majestuoso.
Otra vez hay que poner a prueba los conocimientos de navegación, pues para hallar de nuevo el sendero se debe ir a la izquierda de la ladera para ir ascendiendo por la roca y luego bordear toda la montaña por un terreno un poco resbaladizo hasta llegar a nuestro destino, la hermosa Laguna Arcata, cuyo nombre proviene del aymara arcaña, que significa seguir a alguien. A orillas de la laguna se encuentra una pequeña construcción y un área perfecta para realizar camping, donde puedes armar la carpa con una vista increíble de la montaña. Hasta aquí ya habrán pasado aproximadamente 4 horas de actividad y solo quedará descansar, comer algo, sumergir los pies en la laguna y disfrutar de la paz que ofrece este bello rincón de la Cordillera Real, que está a una altura de 4.930 metros sobre el nivel del mar, a los pies del Nevado Mururata, que es considerado el decapitado en la leyenda de Naijama de Fernando Díez de Medina. Vine aquí por primera vez el año 2012 y desde ese momento se convirtió en mi lugar favorito de la Cordillera Real, pues en mi opinión personal se constituye en la laguna más hermosa por sus impresionantes paisajes y en especial porque incluye una magnífica vista de la cara suroeste del Mururata y de la cara norte del Illimani. En las varias veces que la visité, logré tomar fotografías increíbles desde cóndores volando, vizcachas descansando al sol, hermosas llamas y paisajes majestuosos. Este video no hubiera sido posible sin el apoyo de Wilson y Carlos, con quienes exploramos varios senderos en la Cordillera Real. Mi agradecimiento eterno a ellos. Y bueno, ahora queda lo más complicado, el descenso, que debe hacerse por la misma ruta. Advertencia: es común que haya algo de confusión para encontrar el sendero, así que se debe ser muy cuidadoso y tener en cuenta los puntos de referencia antes vistos. El descenso toma alrededor de 3 horas y se hace un tanto complicado por las diferentes inclinaciones y tipo de terreno, por lo que es altamente recomendable llevar al menos un bastón de trekking, que te ayudará mucho al momento de desplazarte. Te dejo los siguientes consejos para esta hermosa ruta. 1. Planifica muy bien tu salida en cuanto al clima y el método de orientación que utilizarás. 2. Siempre anda con el equipo necesario para el trekking o camping, y en este caso lleva al menos un bastón. 3. Nunca vayas solo de caminata. Y 4. Lo más importante, jamás dejes basura y si puedes recoger algo, hazlo por favor. Finalmente, si quieres que haga un video de un destino o un tema en especial, déjalo en la caja de comentarios y por favor sígueme en mis redes sociales para seguir elaborando videos de hermosas rutas en nuestro país. Y bueno, amigos, se despide su amigo Luis Fernando desde la hermosa Laguna Arcata, a los pies del Nevado Mururata en la Cordillera Real. Y si te ha gustado el video, te pido por favor compartirlo, darle like a la página, seguirnos, que se vienen muchos más videos por las rutas de la Cordillera Real. Nos vemos.
ことのない記憶の奥の奥から引き出す新たな Hope 藪から棒に吐き出したローからハイを目指して示してる Go サインを横目に目指す場所はまだこれ闇にいずる場所手つかずに埃かぶった Cold 掴み取るため言わない No まだ残りはある拍手の Note 埋めていく誰も知らない